Muy presente, ¿cómo estáis? En esta ocasión os traigo este título de terror que me ha enviado el propio desarrollador, este título llamado D-Sound Z. El desarrollador se llama Howari Mohamed Anim. Y la verdad que es un juego bastante chulo, creo que le faltarían algunas cosas por pulir, pero lo que viene siendo el producto en sí, pues ofrece lo que te dice, ¿vale? O sea, está bastante bien. Y bueno, pues voy a enseñaros lo que viene siendo el capítulo 1. Yo estoy en el capítulo 2, estoy intentando descubrir cómo avanzar, ya que el juego pues se engancha bastante. El 1, después de estar como una hora y pico o más, conseguí escapar de lo que viene siendo la casa. Y es que el juego te ofrece una historia sobre un personaje que por alguna casualidad todo le pasa a él. Y bueno, pues cuando sale de una, entra en otra peor. Y así sucesivamente. De momento en el juego hay 4 niveles, ¿vale? Está el bosque, el hospital, que es en donde estoy yo. Luego está la ciudad, que como podéis ver hay otro monstruo bastante feo. Luego tenemos el jardín, que también hay un monstruo bastante feo. Y luego estaría una zona nueva, pero que de momento está todavía por añadirse al juego, ¿vale? Próximamente. Entonces, como os digo, yo estoy actualmente en el hospital, que es un psiquiátrico o algo así, y nos encontramos con cosillas bastante perturbadoras, pero es muchísimo más complejo que el capítulo 1, porque en el 1, al menos, tenemos luz de día. En el 2 está todo de noche, vamos con unas velas y es bastante chungo. Así que voy a enseñaros el capítulo 1 para que lo podáis ver. Y si consigo completarlo, pues normalmente como siempre hago vídeos de unos 20 minutos y tal, pues si consigo completarlo en ese tiempo, vais a ver un poquito cómo funciona el juego, ¿vale? Bueno, el juego tiene una historia, lo que pasa es que no lo habéis visto como tal, pero el juego comienza con el chico conduciendo un coche y se estrella, ¿vale? Aparece una vaca, luego aparece un personaje bastante tenebroso, gira y bueno, pues se estrella. Entonces, nosotros estamos en esta zona, que como podéis observar alrededor, pues es una zona bastante, o sea, parece bastante normal en sí, porque es un bosque, pero es tétrico a la vez. ¿Por qué digo esto? ¡Hostias! Dios, qué susto, tío, no sabía que había esa trampa ahí, ese cepo. Encima ahora no tengo vida ni nada. Pero bueno, vamos a ir con cuidado, porque creo que hay más de estos, si no recuerdo mal. Aquí tenemos a un animal. Mira, otro cepo, tío. Bueno, aquí tenemos un animal. Es un perro. Es un perrito, un lobo. Y yo creo que el creador en este momento, no sé por qué, pero me da que ha hecho una especie de guiño al Resident Evil 4 por lo del lobo y tal. Aquí tenemos a un esqueleto, una persona que pues murió aquí y parece ser que lleva muchísimo tiempo ya, porque para estar en huesos. A ver, tenemos que pasar por aquí y pasar por aquí. Perfecto. Vale. Ya veis que el juego nos ofrece en este momento, pues, lo que viene siendo un poco de exploración, ¿no? Por así decirlo. Vamos a llegar a esta zona y cogemos este hacha. Ya cogemos este objeto bastante interesante. Cogemos la pera. Y esto, pues, me lo voy a comer y esto lo voy a usar para subirme un poco la vida. Tenemos estas cajas que si las rompemos, pues nos dan cositas. Y luego los cepos estos, si no recuerdo mal, al darles se cierran. Podemos sprintar. Lo que pasa que eso es un cocodrilo, tío. Esto no lo había visto yo. Bueno, voy a pasar del cocodrilo. No quiero. Uy, otro, chaval. No quiero que me hagan daño. No los había visto yo la primera vez que vine por aquí. Bueno, vámonos de aquí rápido. Mira, aquí hay otro animal muerto. Dice, oh, qué mal huele. A ver si hay algo por aquí que me haya pasado la primera vez. ¿Esto qué es? Ah, es un tornillo, vale. No hay nada. Mira, aquí hay para curarme. ¡No! Hostia, qué susto. Pensé que lo desechaba.
Ahí está. Vale, el hacha nos sirve en este caso para romper estas maderas de aquí. Y así poder avanzar. Llegamos a esta zona. Como veis, pues está todo muy protegido, está todo muy vallado y tal. Hay aquí un pico enorme. Otro esqueleto. Una serpiente. Pero no sé si esa serpiente está viva o muerta, porque no se mueve. Pero es que hay una aquí que sí que se mueve. ¡Dios! ¡Muere! ¡Muere! Ah, está muerta. Quedó un poco rara, pero está muerta. ¡Ugh! El monstruo. Bueno, ahora llegamos ya a una zona que, como os digo, no parece tétrico al principio. Se ha cerrado la salida, tío. No parece tétrico al principio, pero luego vais a ver que es bastante oscuro, por así decirlo, ¿vale? Veis que hay un puente aquí bloqueando la entrada a una casa. Hay una especie de... bueno, esto sería como un foso. Es un río que está protegiendo la entrada a la casa. Y nada, tenemos que venir aquí para... ¡Dios! Tenemos que darle aquí. Y se baja lo que es el puente, ¿vale? No sé si me darán algo al matarlas. No. Estaría bien que te diesen algo para subirte la vida, pues que estoy súper tocadísimo. Hello, please, I need someone to help me. What? Is it a joke now? He hung up on me. Bueno, como habéis visto, dice que necesita ayuda, pero que básicamente pues nadie se la ha dado. Entonces, vamos a tener que hacer diferentes cositas, ya que la puerta está cerrada, está candada entera. Ahí hay un coche, pero ya os digo yo que ese coche pues no va a funcionar. Y a partir de ahora tenemos que entrar en la casa. Ya habéis visto que nos han respondido. Pero nos han respondido de una forma un tanto rara. Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a pasar por aquí. Y voy a hacerlo todo de una forma ya rápida. Voy a enseñaros un poco lo que hay. Pero como yo ya me lo sé, pues simplemente tengo que coger lo necesario, ¿vale? Y avanzar. En el juego hay dos ventanas por las cuales se puede entrar. Bueno, hay una que por la que se puede entrar, pero luego hay otra que yo no sé si realmente se puede entrar o no. Porque, por ejemplo, ahí hay una ventana por la que se puede entrar, pero aquí no sé si se puede entrar o no. Creo que por esta ventana no se puede. Tiene que ser por esta obligatoriamente, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte de que aquí es una cinemática... No sé quién es ese personaje, pero hostia, es buenísimo. Bueno, os comento, estamos dentro de la casa y, como os digo, aunque sea un poco perturbador y tal, pues hay luz, ¿vale? Entonces, oye, eso que se nos quita. Bueno, a partir de ahora nos dice que vamos a tener un enemigo que nos va a intentar, bueno, matar. Tenemos que conseguir... ¡Hostias! Tenemos que conseguir varias llaves para poder avanzar. Tenemos aquí botiquín y tal. Podemos romper esto, que la verdad me parece bastante bueno el poder romper los jarroncitos. Me gusta mucho, porque no están ahí físicos y ya, sino que se pueden romper.
Vale, esto lo quitamos porque da bastante miedo. Esto de aquí no se puede quitar y molesta un huevo, pero es lo que hay. Otra manzana. Bueno, a partir de ahora va a ser cuando nos venga el otro personaje a seguirnos. Who are you, and what's the truth? It doesn't matter to know me. What are you doing in a house none of your own? Now listen to me carefully. Bueno, aquí nos dicen básicamente que no entremos en la casa o que salgamos de aquí lo antes posible. Y nos han dado un código. Ese código es el número 2812. Que lo vamos a necesitar para una caja fuerte. Y ahora, si no recuerdo mal... Ya, ahí está el... El que va a venir a por nosotros, básicamente. Que ya os digo, este capítulo, porque el juego va como por capítulos, pero son todos capítulos únicos, o sea, quiero decir que es toda una historia continuada, pero como capítulos diferentes, ¿vale? Pero con el mismo personaje, misma historia y tal. Entonces, bueno, en este caso el primer capítulo trata como de que son una especie de caníbales, en este caso solo hay uno, y nos va a perseguir durante todo este momento en este edificio, porque es como un edificio. El caníbal supuestamente está por aquí. Bueno, se ha metido por ahí, no sé. Vamos a coger esta mochila. Rompemos esto. No hay nada. Tenemos que venir aquí arriba. Pero nos dice que necesitamos una llave. En este caso, todavía no tengo la llave. Y aquí arriba no me acuerdo que había, aparte de esto. Que es gracioso porque, coño, si te metes en una casa como esta y hay una azotea tipo esto, pues oye, no sé, intenta bajar de alguna forma posible. Yo la verdad que creo que me la jugaría a bajar intentando evitar morirme por culpa de un caníbal, ¿sabes? Mira, estos son los caníbales. Este de aquí, el de la izquierda, es el que nos persigue. Y el de la derecha, pues es uno que seguramente veremos más adelante. Vale, está cerrado. A ver si esto se podía abrir. Sí. Y esto creo que también. Sí. Pero no había nada. Una pera. Aquí no hay nada. Y aquí no sé si había algo, ¿no? No me acuerdo ahora mismo dónde estaban las llaves. Necesitábamos unas llaves. Pero no sé dónde estaban ahora mismo, tío. I need the key. Espérate, que no sé si están abajo. Creo que estaban en un cajón de estos. Aquí. A ver si era para aquí, que no me acuerdo. Sí. Vale. ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Su madre! Que me asusta un huevo este hombre. No sé por qué, pero me asusta un huevo, tío. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ah! Uf, joder, qué mal rollo me da tu personaje, tío. Es que cuando te empieza a perseguir así y lo ves de cara, es como... ¡Dios! Vale, voy a usar el vendaje para curarme entero. Tengo que conseguir llegar arriba para entrar, conseguir lo necesario, ¿vale? Vamos a ir suavecito, porque creo que... Mira, está ahí. Es que además lleva ahí un machetón y no lo puedes matar con el hacha. Tienes que matarlo más adelante. Lo vais a ver con qué lo vamos a matar. Vale, no voy a cerrar. ¡Hostias! ¿Qué está ahí? Dios, le he visto el culo.
Le he visto el culo. Vale, estaba abajo, no ha bajado. Ah, no, que está ahí, tío. Hostias, pues. Telita, porque ahora mismo necesito coger cosas de aquí. Mira, esto. Un vendaje. Y esto. Vale. ¡Ah! Ya os digo, es que este capítulo da su cosilla, ¿eh? Es un poco tenebroso. No es difícil, porque realmente lo más difícil es el tema de lidiar con el monstruo, que no para de moverse de un sitio a otro. Pero una vez le pillas el truco al monstruo, es fácil. Eso sí, os recomiendo jugar con unos auriculares como unos cascos, ¿vale? Para poder escuchar al monstruo y saber dónde está. Porque mira, ahora mismo está. Creo que está arriba de mí. Está encima mío. Entonces ahora tenemos la llave. Creo que era para abrir esto. Me voy a esconder. Tenemos el código aquí en el inventario, 2812. Va a venir. 2812. Tenemos aquí estos tablones y vamos a necesitar una palanca para poder abrirlo, para poder quitarlos. Y ahora vamos a venir aquí y vamos a poner 28, 12. Tenemos esto de aquí, que es... Es una llave para abrir una puerta. Tenemos este librito que si le damos aquí podemos abrir y vemos exactamente esto, 104. ¿Qué es? Pues lo sabremos en el futuro. Bueno, yo ya lo sé, pero no lo quiero decir para no spoilear a nadie. Por cierto, no sé si el monstruo está aquí o no. Sí, está ahí. ¿Se ha ido abajo? ¿O arriba? Es que no lo sé. Ah, se ha ido arriba, vale. Tengo la llave, si no recuerdo mal, de abajo. Y ahora tenemos que conseguir, aparte de coger esta rueda, tenemos que irnos aquí. Medicinas. Tenemos que ir aquí, coger esto, poner la rueda, coger la llave inglesa, coger esto. Vale, eso ha sido el armario donde nos escondemos, ¿vale? Que nos va a matar, básicamente. No sé dónde está. ¡Hostias! Ah, pero déjame. Vamos, palancas. Vamos, vamos. ¡Ah! ¡Que viene! Uf. Joder, es que... ¡Ah! ¡Puta madre! Dios.
Vale. Tenemos una pistola. Tenemos una pistola y tenemos 7 balas. Había balas por conseguir, pero no me acuerdo dónde, tío. Había como otras 5 balas o así. En total tenías como unas 12. Y espérate, porque también había otra cosa que necesitábamos y no sé dónde está ahora mismo. Ah, vale, la tiene el monstruo, es verdad, tiene el monstruo. Necesitamos una palanca que tiene el monstruo. Lo que pasa es que necesitamos balas y las balas no sé dónde estaban. Ah, es esto, coño. Claro. Ahora ya no le tengo miedo al monstruo. Vamos, monstruo, estoy detrás de ti. Es que mirad qué feo es, chaval. Es feísimo. Vale, ya tenemos todo lo necesario. Así que ahora directamente nos vamos aquí al garaje. Ya hemos acabado con el monstruo, por así decirlo. Colocamos esto. Con la llave inglesa enganchamos la rueda bien apretada. Ahora colocamos aquí esto. Y ahora, ¿recordáis que nos decía antes el librito que había un número 104? Bien, pues nos vamos aquí, le damos al candado, le damos aquí y ponemos 104 y taca. Se abre esto y ya nos podemos ir. ¿Y para qué sirve la moto? Pues para irnos. Y ahí se va el compañero. Pero como os dije, es una historia continuada que sale de un sitio. Y bueno, pues sale de un sitio y se mete en problemas en otro. Porque ahora va en moto. Se encuentra aquí con este hombrecillo, que de hecho este es el otro lado de donde estábamos antes. Además hace un caballito ahí todo flipado. Me encanta lo del caballito ahí todo flipado. En plan, yeah. Justo se choca con este y zasca. Apareces en el hospital abandonado, siendo arrastrado a una habitación. Y bueno, aquí dicen: no lo mates aún, lo necesitamos con vida para la sangre. Y cuando despierta el personaje, tenemos que tomar unas pastillas que hay allí debajo de la mesa, porque el personaje ahora mismo va a ver súper borroso, no va a ver, no se ve un carajo. Se ve súper mal, ¿vale? Lo vais a ver ahora. Le molesta mucho la luz y tal. Y bueno, ahora está cargándolo. Mirad, ¿veis? Se ve súper, súper borroso. Pero necesitamos una medicina que hay aquí para poder ver bien. Una cosa que me llama mucho la atención de este juego, y es que lo he visto en muchos otros juegos, es que el personaje no tiene cabeza. Le han quitado la cabeza para que la cámara sea la propia cabeza. Lo he visto en muchos juegos, pero bueno, no sé, quería destacarlo, me ha llamado la atención. Ahora tenemos lo que viene siendo esto, que lo combinamos con la vela. Y tenemos una vela con la cual podemos alumbrar. Y podemos salir de aquí. Y bueno, pues más o menos como al principio del juego, aquí no hay ningún monstruo en esta sala, en este pasillo, por así decirlo. Podemos investigar y buscar y tal. Y bueno, pues yo me quedé más o menos en esta zona.
Y ya está. O sea, hay que investigar, hay que buscar y tal. Tenemos aquí cosillas, tenemos esto, tenemos velas. Esto de aquí, que esto es... Tenemos que poner un código aquí. Y ya está. Así que bueno, señores, vamos a dejarlo por aquí. Os digo, es un juego bastante guapo. Lo recomiendo si os gusta este tipo de juegos. De momento hay cuatro capítulos. Falta uno más, que sería el quinto, y me imagino que será el último. Y nada más, lo recomiendo, sí. Es un juego chulo, sí. ¿Le falta alguna cosa por pulir? También. Pero seguramente eso el desarrollador ya lo sabe. Y seguramente estará trabajando para mejorar ciertas cosas. Pero eso sí, el juego va muy bien, ¿eh? Va a 60 FPS fluidos, sin bajadas de FPS ni nada. O sea, problemas cero. Algún bug por ahí he visto, pero cosas que no te estropean la historia como tal, ni el gameplay, sino cosillas básicas. Así que, si os ha gustado, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós!